Buenos días, Carolina Fernández. Sí, soy yo. Pasa. Gracias. Bueno, Carolina, vamos a comenzar con esta entrevista. Para iniciar, quisiera saber si conoces algo de nuestra empresa. Sí, claro que sí. Flores del Portal es una empresa comercializadora, productora y exportadora de flores. Una de las más importantes del sector en el país por sus altos procesos de calidad y su uso en las buenas prácticas agrícolas. Es cierto, nuestra empresa hace un gran esfuerzo por trabajar con personas responsables y dedicadas, que respondan a criterios de alta calidad y lo más importante es que se apropien de los principios organizacionales de nuestra empresa. Ahora cuéntame, ¿qué sabes hacer? Sí, claro, mira, soy profesional en el sector agropecuario, he realizado algunos cursos complementarios en lo que tiene que ver con el manejo de plagas, también he realizado investigaciones en asocio con algunas empresas privadas y pues de hecho, ahora que me lo preguntas, yo sí quisiera trabajar en esta empresa porque como tú lo decías ahora, el personal creo que aportaría muchísimo a lo que es mi proceso profesional, entonces me encantaría trabajar en Flores del Portal. Sí, aquí tengo tu hoja de vida y veo que se ajusta a todo lo que me has dicho. Pero quisiera hacer una pregunta, ¿por qué debería contratarla a usted y no a otra persona? Aunque no conozco todos los candidatos, sí puedo decirle que cumplo con todos los requisitos, porque no solamente tengo el conocimiento, sino la experiencia para desempeñarme en el cargo. Soy una persona líder, soy responsable, tengo iniciativa y creo que podría aportar perfectamente a todo lo que están pidiendo en la empresa. Muy bien, me parece muy importante que tengas alguna experiencia con grupos de investigación y en el trabajo con proyectos, porque debes saber que esta labor conlleva a un desarrollo de trabajos en equipo y de gran responsabilidad. ¿Cómo te sientes en este aspecto? Pues la verdad creo que bien. Como usted bien lo sabe, ya he tenido experiencia en trabajos de investigación, por lo tanto me he desempeñado con diferentes personas y he trabajado en equipo. Entonces, no creo que en esta parte haya algún inconveniente. Bien, pero ¿estarías dispuesta a trabajar los fines de semana y a desplazarte a otros lugares? Bueno, eso depende. Pues depende de los horarios y de qué tan lejos estén los otros lugares de trabajo. Bueno, Carolina, ¿tienes alguna pregunta? No, en realidad ninguna. Muchas gracias. En ese caso, Carolina, la estaremos llamando si vemos que puede ocupar el cargo. Pero antes de eso, debes realizar una prueba para ver cómo te desenvuelves en el trabajo. ¿Estarías dispuesta a realizarla? Sí, por supuesto. Me gustaría saber cuándo y cómo sería la dinámica de esta prueba. Claro que sí. Te estaremos informando la fecha, el lugar y cómo sería esta prueba. Espero verte pronto, Carolina. Muy bien, entonces estaré a la espera de su llamada. Hasta pronto, feliz tarde.